se viene el avión de línea porque tenía cosas que hacer. Zoila, qué bueno que ya llegó. Sus hermanas ya están aquí y su tía está como fiera. Sí, sí, déjame pasar, déjame pasar. Su comportamiento ha sido vergonzoso y poco hábil. Se han comportado como unas viles principiantes y no como unas profesionales, que eso es lo que son. ¡Ja! ¡Uy! Pero si me dan ganas de matarlos a palos. Buenas noches, tía. Señor, protégenos de los protegidos. Y finalmente te pedimos, Diosito, que a mi tía Susana no le dé la rabia. Que no haga corajes, porque se puede quedar tiesa. O seca de un cardiacazo. Que nos haga caso y que confíe en nuestro trabajo. Amén. Amén. Menos déjame respirar, criatura, hombre. ¿Y qué? ¿Y qué si no podemos respirar? Y morimos besándonos. ¿Qué mejor? Meta frenos, oiga. Yo todavía estoy muy joven y guapo para morir de amor asfixiado. Es que no me quieres. No, pues eso ni se diga. Yo la quiero chorros y chorros. Pero un galán como yo se debe al público, al mundo entero que venera mi voz y mi gallardía. ¡Ay, qué bonito hablas! ¡Qué bonito! Tienes la voz más linda que un jilguero. Siga, siga. Dígame más, dígame más. Oye, mi Pancho Galán, tú que lo sabes todo, ¿me puedes decir cuándo podré cantar? Porque yo adoro el canto. No te lo aconsejo, criaturita. El canto da muchos dolores de cabeza. Ay, 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 qué cruda tengo, qué cruda. Oye, manita, ¿no se te antojan unos chilaquiles bien picosos? Dicen que los hot cakes con mucha miel son buenos para sacar la cruda. Lo mejor sería no tomar. Ay, me muero por una cerveza bien heladita. Mira, confórmate con el café negro, ¿eh? Y apúrate porque ya nos vamos. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? Hoy es día de cobro, manita. Ay, no, 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 no. ¿Qué no puedo hacer, San Lunes? Para nada. Ya sabes las instrucciones de tía Susana. Todas o ninguna. Y es más, ya vámonos.
¡Ay, está temblando! Escándalo mayúsculo en Acapulco. Millonario hotelero secuestrado. La última vez se le vio abordar una avioneta con varias mujeres. Patroncito, ¿qué forma de decir buenos días? Buenos días, Luz. ¿Durmió bien? No, tuve pesadillas. Si quiere, hoy en la noche le doy una buena friega. Ya verá que con eso queda relajadito, relajadito. Nada de relajitos, digo, de relajaditos. Y mucho menos de friegas, ¿entendió? Ay, patrón, ¿ni que fuera qué? No soy nada. Y ahora retírese que tengo mucho trabajo. ¿Qué, no va a ir a su golf? Probablemente más tarde. Ahora tengo que analizar una noticia que salió en el periódico. ¿La del millonario desaparecido? ¿Y usted cómo lo sabe? Pues lo leí en el periódico cuando se lo llevé. Ay, usted estaba dormidito como un querubín. Ya basta de coqueteos y váyase porque tengo que trabajar. Uy, qué humorcito. Usted ya debería de casarse para ver si así se le quita ese genio. Luz, basta ya, ¿eh? Como usted diga. Luz. ¿Y ahora qué? Ahora debo suplicarle que en lo sucesivo cambie esos trapitos. Ay, ¿pero por qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? Están muy cortos, perturban, distraen, no dejan trabajar. Pero es la moda. Será el sereno, ¿entiende? No creo justo traer esa clase de vestuario a la hora de trabajo. Yo no le veo nada de mal. Pues yo sí. Recuerde, uno es hombre, la mujer es topa. Llega el diablo y ¡puf! ¡Sopla! ¿Y qué tiene? ¡Es rete divertido! ¡Pues no! Hay que tener respeto a este templo de trabajo. Y antes de que suceda un atentado, haga el favor de retirarse. Tengo que trabajar. Tengo que descubrir al culpable de la desaparición del millonario acapulqueño. Y otros más. Ay, señorito Arsenio. Yo que usted me olvidaba de esas cosas y huía de esa peligrosa profesión de detective. Con todo el dinero que se carga, ¿para qué la quiere? Adiós. Adiós. Ahí está su pipa y su lupa para que trabaje. Gracias. ¿Aquí yo? ¿Allá quién? Señor Arsenio Fokker, me están esperando en el campo de golf desde hace una hora. De veras, dígales que estoy allá en menos de lo que pilla un pollo. Será en lo que canta un gallo. A usted le cantará el gallo, a mí me pilla el pollo. Adiós. Que don Máximo ya encontró compañero para jugar. ¿Qué compañeras tiene el compañero, verdad, compañero? Sí, compañero.
Vengo por las cuotas que nos debe. ¿Cómo se atreve a hablarme al tiro? Negocios son negocios, señor Don Máximo Dola. ¡Ay! ¿Por qué no se fija dónde camina? Perdóneme. Existe. ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Estudia o trabaja? ¿Católica o budista? Me llamo Adriana. ¿Y usted? ¿A quién se le ocurre hablar de negocios ahorita? ¿A mí? Pero no entiende que yo precisamente vengo aquí para olvidarme de todo eso. Pues ni modo. Ay, me hizo fallar. El golf es sagrado. Mire, sagrado o no sagrado, golf o no golf, usted no ha pagado. Con que sí, ¿eh? Pues óigalo bien, ni un centavo, ¿me oyó? Ni un pedacito de centavo así chiquitito, ni una fracción de eso. ¡Nada! ¡No pago! Pues lo lamento. Lamento que sea tan impulsivo. Es muy malo para la salud. ¡Pertinente! ¿Y cuándo te podría ver? No sé. ¿Qué te parece hoy mismo? Sí. Podemos ir al cine. ¿Sí? Luego a cenar. Ajá. Luego a bailar. ¿Sí? Luego a tomar un trago. Luego... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, voy, Don Máximo! Máximo. Máximo. Se cumplió mi deseo. Morir en acción como un auténtico golfista. Guardaré, Máximo, para saber la hora que moriste. Tranquila, señora, tranquila. Le va a hacer daño. Venga, mejor vamos a sentarnos. Ni modo, Máximo. Hasta que te echaste un hoyo en uno. Así es el golf. ¿Eras su amigo? ¿Usted aquí? Aquí yo. ¿También era amiga de Don Máximo? No. Entonces... Es que la funeraria es de mi tía y mis hermanas y yo la ayudamos. Si le hace falta algo, solo llámeme. Ay. Ni modo, Máximo, la carne llama. El muerto al hoyo y el vivo al pollo. ¡Ya!
olvidar. Y dame respiración de boca a boca. No, espérense, espérense. Hombre, suéltate el pelo, llamémonos. ¿Llamémonos? No, de llamada no, de amor. De amor. No, ven. Vas más rápido que un cohete a la luna. Voy más rápido que un rayo láser. Ven, no, 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 no. Bueno, cierro mis ojitos y me das un besito, ¿sí? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí no veo nada. ¿Dónde te fuiste, mi amor? ¡Ay, oí tus pasos! ¡Ay, quién apagó la luz! Pichoncito mío, terroncito de azúcar, ¿dónde estás, mi vida? Ay, Dios mío, qué oscuridad. No veo nada. Por aquí te fuiste. Amor mío, ¿dónde andas, mi vida? Ay, cuchi, cuchi. Ay, hasta que te agarré. Ay, mi vida, estás tan enojada que mira, te estás poniendo muy gordota. Ay, cielito. ¡Marica! Acción, chicas. Eso es lo que necesitamos. Mucha acción. Ay, tía, pues hemos estado muy activas, ¿eh? No te puedes quejar. Además, don Máximo Dólar llegó a la funeraria. Cierto. Muy cierto, pero eso no es suficiente. Estamos en crisis. Y si no tenemos más ingresos, nos va a llevar la trampa. ¿A poco no estás contenta, tía? No entiendo por qué te preocupas, tita. Los negocios marchan bastante bien. Millonarios quedan muy pocos en nuestra lista. ¿Y cuándo se acaben ellos? ¿A quién vamos a vender protección? Bueno, podemos recurrir a las lavanderías, los salones de belleza, las tiendas de abarrotes, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Por favor! ¡Y rebajarnos a vulgares gángsters! ¡Eso! ¡Eso jamás! Ay, tita, no exageres. Ahí también hay mucho billetudo, ¿no? ¿Y echar a la borda todos estos años de trabajo? ¿Ustedes creen que me gusta andar vestida así? ¿Como araña viuda negra? Por supuesto que no. Pero tengo que hacerlo. Una funeraria es una funeraria. Y hay que darle prestigio y publicidad. Elegancia del cielo. Un lugar muy chic, donde todos sueñan, donde todos pretenden que les velen su sueño eterno. ¿Y quién ha prestigiado este lugar? Yo, vestida así. Cuando tengo ganas de gritar, ganas de ponerme una minifalda de Shakira. Nosotros, el día de mañana, si caemos en lo más bajo. ¿Copionas? Viles imitaciones de Al Capone, Luque Luciano y muchos más. Exacto. Ay, qué inteligente te estoy viendo, hermanita. ¿Para qué discutir, hermanas? La tía tiene razón. No podemos descender de un ataúd de ébano a uno de pino de tercera. Es cierto. Nuestro negocio está relacionado con hombres de empresa, con billetudos, con profesionistas, industriales, petroleros, banqueros, magnates griegos. Si nosotros los cuidamos y ellos nos pagan por hacerlo. Es algo así como un seguro de vida que termina con la muerte del asegurado. ¿Y cuándo sucede esto, niñas? Cuando el cliente se niega a pagarnos su cuota. De todas formas, yo insisto en lo de los comercios. Ahí hay buenos partidos. Y su dinero vale tanto como el de los otros. Nunca. La protección es del 50% del negocio.
el otro 50% es el más importante. Dinero y prestigio. No olviden nuestro lema. Éxito siempre. Mis pantuflas. Y como les iba diciendo, hay que proteger a como dé lugar nuestro negocio. Y no olviden que el éxito han sido los ataúdes importados de Transilvania. Y eso solo lo pagan los millonarios. Claro, a los millonarios les encantan los entierros lujosos. Bueno, están claras nuestras intenciones y metas, tía. Así que dinos, ¿cuál es tu plan? Aumentar nuestra lista de millonarios. Pero como eso se lleva tiempo y nuestras ganancias se van mermando, pues hay que distraer un poco de fondos por ahí. ¿Y qué quiere decir exactamente por ahí? El Gran Hotel. Todos los fines de semana tiene mucho. Mucho, pero mucho dinero en sus cajas. ¿Me han captado, chicas? Estás enamorado. Andas primaveral. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? Tú, guapo, buen mozo, buen detective, buen dinero. Tú andas derrapando por la sobrina de la muertera. Mira nomás cómo te trae. Mira nomás. Arrastrando la cobija. Me das pena y lástima de verte. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Deténganse. ¿Qué pasa? El tipo ese allá. Ay, Arsenio. Adriana, encárgate de él. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Zoila, vigila al portero. Ay, ¿por qué mejor no vigilo al cantinero? Y así de pasadita me echo un traguito. No, a la puerta. Mireya, tú te encargas de las empleadas mientras yo le caigo al gerente. Que no me interrumpieran. ¿De veras interrumpo? No, digo sí, estoy muy ocupado. Por favor, nada más un ratito. Y le vengo a pedirle un préstamo. Fíjese que no tengo nada. Arsenio. ¿Pero eres tú? De carne y hueso. ¿Podría tocarte para ver si es cierto? A ver, toca. Pero, ¿no se equivocó de lugar? Debería estar asaltando un banco. No, aquí está la lana, yo lo sé. No es cierto. En la caja fuerte. No sé la combinación, no la podría abrir. O la abre, o le vuelo el cráneo de un balazo, papacito. ¡Escoja! Quietecita, si no va a pasar nada. No. ¡Voltense! ¡No nos haga nada, por favor! ¡Voltense! Caminando hacia allá. ¿Me regala un cigarro? ¿Cómo? ¿Guapo? ¿Y usted qué es aquí? Porter. Portero. Oiga, qué interesante. Y del mejor hotel.
¿En serio se la va a llevar? Claro. ¿Qué crees que estoy jugando? ¡Ábrala! Métanse a este cuarto y cuidadito. ¿Y para qué se va a llevar el dinero? No haga preguntas idiotas y abra. Oiga, ¿usted bromea o está loca, verdad? Estoy loca. Y si no abres, te mato. No puedo. ¿Qué dice? De veras, es que con los nervios se me olvidó la combinación. Mireya, el explosivo. Aquí lo tienes, querida. Gracias, hermana. Con permiso. No. ¿No? No. Bueno, pues entonces. ¿Qué? Luego. ¿Qué fue eso? Es el efecto de mis besos. Entonces sígueme tirando bombazos, mi vida. Perdóname, mi amor. ¿Qué pasó, muchachas? No, nada, solo una explosión sin pasar. ¡Vámonos, pues, rápido! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Me han robado! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Un crimen! ¡Criminales! Buenos días, patroncito. No me grites, ni tan buenos. Aquí le traigo sus huevitos pasados por agua y su juguito de zanahoria y su cafecito. ¿Y las troncas? ¿Mandé? Ah, no, es de zanahoria. Yo ni que era de tronca. Gracias, Lucía, te puedes retirar. Como quiera, pero si necesita algo de mí, nomás llame. Puede que te hable. Asaltaron el Gran Hotel. Audaces criminales volaron la caja fuerte y llevaron hasta las llaves de los cuartos. Audaces. Volaron. Explosión. Si yo estuve ahí. Y si estuve ahí, tuve que ver a los criminales. O serían las. No puede ser. Sería una locura. Según los testigos, los asaltantes o iban muy bien disfrazados de mujeres o eran mujeres. Mujeres. Fue
Raúl. ¡Qué suerte! ¡Qué barbaridad! Le toca dar a usted. No. ¿Sabían que de aquí doña Susana es de Alcurnia? Ay, por favor, doña Cristeta. Ya sabe que me molesta. Me incomoda que hablen de mi ilustre herencia. Nada que. Si lo sabe la historia, que no lo sepa el mundo. ¿Verdad, chicas? Claro. Bueno, entro con 100. Un 100. Ándele, no se haga la remolona. Y cuéntele aquí a doña Nasha de Blandier y aquí a la señora Corcuera de Limantulpa. Bueno, bueno, vamos ya, si insisten, ¿verdad? Mi verdadero nombre es Ermetrudis Susana Genoveva de Bramante. Patricia Elodia. Me pusieron Ermetrudis en honor de la emperatriz del mismo nombre, Costilla de Carlos el Calvo. Emperador Trinchón ese de verdad. A ver, 100. 100. Mi ilustre tocaya murió en el año 890 de nuestra era, habiéndose distinguido por sus obras de caridad. ¿Cómo usted, Susanita? ¿Cómo usted? Vamos, vamos. Se hace lo que se puede. ¿Que usted no va a ir? No, yo paso. Pues yo estoy muy contenta porque mi esposo y yo pronto estaremos en lo más alto del candelero. No me diga. Sí, le digo. Fíjese que mi Arturo lanzará su candidatura como gran político que es. Pero para una candidatura sí se necesita mucho dinero, ¿no? Millones, Susanita, pero pues de eso no sobra. Qué bueno. Ah, pues, ¿qué tiene? Pues yo tengo dos pares. ¿Pocas? Les vuelvo a ganar, chicas. No saben qué pena me da. Ah, ¿a quién le toca dar? Ah, a usted. A usted. Protección. Eso es, don Arturo. Si acepta, tenga la plena seguridad que usted será el candidato único. Muchachonas, son ustedes de veras que a todo dar, ¿eh? ¿Acepta o no? Bueno, pues sí. Pero siempre que ustedes me garanticen eso de la candidatura única. ¡Se lo garantizamos! ¡Eso está muy bueno, de veras! Don Arturo Granados, candidato único. Sus dos rivales mueren misteriosamente. Superpoderoso. Además tiene un valor incalculable. ¿Entendió? Incalculable. Pues yo creí que era el despertador de su recámara, ¿verdad? Pues no ande creyendo. Usted está aquí para hacer los quehaceres domésticos y no meterse con mis bombas. ¿Y sabe lo que son bombas? No esas de que al pasar por tu ventana quise agarrar una piedra y me... No vuelva a agarrar. Es más, bájese, lárgase, get out, fuchi, ándele, camine. No camine tan rápido. Está loco. Bien chiflado. Es que ese reloj es bomba. ¡Al demonio que a ver quién le cree! Bien repuesto de despertador. Eso es lo que es.
payaso! Ya ver quién le vuelve a sacudir sus cosas, porque yo no. Don Arturo Granados, candidato único. Sus dos rivales mueren misteriosamente. Funeraria La Elegancia del Cielo. A sus órdenes. Perdone, ¿se encuentran las adorables sobrinas de doña Susana? ¿Quién habla? Arsenio Fokker Tresanas, íntimo admirador de la señorita Adriana. No están. Salieron. ¿Me podría indicar hacia dónde fueron? ¿Para qué quieres saberlo? Están en el club. Fueron a nadar. Muy amable, muchas gracias. ¿Con qué a nadar? ¡Luz! Prepárame snooker, aletas, traje de baño y toalla porque voy a nadar. Deberías de meterte al agua, está deliciosa. Ay, prefiero tomar el sol. ¿Por qué, mi ruiseñor? Dime, ¿por qué te quiero tanto? ¿No me oyes? ¿Por qué? Dime, ¿por qué te quiero tanto? No sé. No me lo explico. ¿Será que soy irresistible? Lo eres. Eres el más grande. El jilguero de la canción ranchera, de la trova yucateca y también del corrido norteño. Así soy yo. Dime, Pancho, ¿me quieres? ¿Crees que estoy loco para decirte que no? Si estoy hasta las chanclas por ti. Entonces, ¿por qué no me lo demuestras? Es que soy de pasión contenida. ¿Entiendes? Pancho, enséñame a cantar, Pancho. Está bien. Será esta noche. ¡Yupi! ¡Te voy, mi vida!
Arsenio. Ay, qué gusto verte por aquí. Yo tan mojadito y tú tan asoleadita. De veras, no sabes qué gusto me da verte. ¿Qué eres, socio? ¿Socio? Soy el dueño. Ah. ¿Y qué te parece si para celebrar nuestro encuentro te invito a salir? ¿De veras? Ajá. ¿Qué te parece ahora mismo? Ahora mismo no puedo. ¿Por qué no? Pues no, no puedo. ¿Y al ratito de ahorita? Tampoco voy a poder. ¿Ni en la noche? No, hombre, es que tengo que acompañar a mi hermana. Tenemos un asuntillo. Está bien, como digas. Oh, no te pongas así. Te prometo que mañana en la noche sí te voy a poder ver. Bueno, si vas a la fiesta del rey de la cebolla. Claro que voy con el rey de la cebolla. No seas mandado. Ya le di tono. Fantasma. ¡Ay, mira qué cuello! ¡Ay, qué brazos! ¡Ay, mira qué rostro! ¿Y eso que trae máscara? Y eso no es todo, es millonario. ¡No! Sí, en joyas, oro, dólares. ¡Ay, lucha por puro deporte! ¡No! ¡Ay, no es genial! ¡Dices! ¿Protección? ¿Ustedes me van a dar protección? Así es. No será al revés. Y ustedes necesitan que yo las proteja. De ninguna manera. Bueno, pues yo los dejo solitos. ¿No teme dejar sola a su hermanita? ¿A mi hermana? No, hombre, al contrario. Ella se sabe cuidar muy bien. ¿Verdad, hermanita? Así es. Ahí te espero en el coche. ¿De verdad, protección? No entiendo cómo. Al menos siquiera que yo la acompañe. Sería divertido. He recorrido el mundo y... Precisamente por eso. Es usted un hombre muy rico. Y sería una verdadera desgracia que...
le sucediera un lamentable accidente. ¿Usted cree? Sé cuidarme solito. Además, con el dinero que tengo, puedo comprarme los guardaespaldas que quiera. Pero no como yo. Así que lo protegeré a usted, y no usted a mí. Porque si usted me protege, ya no podré protegerlo. Y esto vendría a perjudicar mi protección. ¿Está claro? No entiendo. Ya entenderá. ¿Qué tal si nos vemos mañana en la fiesta del Rey de la Cebolla? Para ultimar detalles. ¿Protección a mí? Va. Ya vine de donde andaba. Sigue, corazón.
¿De veras? A lo macho. ¿Y cuál canto? Bueno, pues la que sea, la que usted quiera, ándele. Ya vas. Ándele. ¿Y el nombrecito? ¿Cuál hombrecito? Nombrecito, digo que tu nombre es muy raro. Es que mi apellido fue sacado de los anales de Caparrosa, Madrid, España. Ah, qué interesante. Sí, como mi familia tuvo un golpe de fortuna, pues eso de apellidarse Portillo, pues como que no iba, ¿no crees? Pues sí. Ay, te quiero tanto. Ay. Yo te quise. No voy a disimular y no voy a llorar. Pasado ya es pasado. Ya baja de esa nube, mugroso presumido, porque el amor se acaba y buscaré otro nido. ¿Esa que cantó es algo suyo? Sí, es mi hermana. ¿Una copa? ¿Usted también entra en el contrato de protección? Una cosa es el trabajo y otra la diversión. ¿Salud? ¿Por el negocio o la diversión? Por las dos cosas. Pero esta noche, solo por la diversión. Salud. Criaturita, si me acompaña le puedo enseñar mis cebollas. Pues, con mucho gusto, don Policarpo. Vamos, permítame. Venga, Palomita, le voy a enseñar un tesoro que tengo aquí escondido. A ver. Sorpresa. Mire qué cebollota. Y ahora que veo sus ojos color de aceituna, me están dando ganas de hacer un cóctel. Ay, no me diga. Sí, le digo. Y a propósito de decir, dígame, ¿no le cuadraría ser la mera mera cebollera? Así me puede traer del puritito rabo. ¿Qué cosa? Lo que oyó Palomita. Si nos matrimoniamos, usted se convierte en la reina de la cebolla. ¿Qué me dice, eh?
Pues que está usted como las cebollas. Sí, ¿verdad? Sí, nada más de verlo me dan ganas de llorar. Y no vine aquí a discutir, vine a que me pague las cuotas atrasadas. Pero si no estamos hablando de cuotas atrasadas, estamos dejándolo para mañana. Bueno, está bien para mañana. Pero le advierto que es la última platiquita y no habrá más plazos. Está bien. Duelen las despedidas, ¿verdad? Duelen. Vente conmigo. No puedo. ¿Mañana quizás? Voy a hacer lo posible. Dame un beso de despedida. Sí, violín. Y ahora, por Paco, el gordiflón de la uva. Sí, pues ese gordo ni lo conozco, pero pues se lo. Todo. Ay, mi pañolín. Soy tan feliz a tu lado, Pancho. Por eso. Y por Toritito, salud, Pancho. Por salud. Pancho. Panchito. Pancho. Ahora no te duermas, Pancho. Si la noche es joven todavía. ¡Pancho! ¡Pancho! No me huele nada bien. Después de comer una cebollita de estas, no se podrá resistir. Ya está aquí. Ya llegó. ¡Adelante! ¡Está abierto!
Adelante, palomita dorada, Patricia querida. Cruza el umbral de esta humilde morada del hombre que está con un corazón que parece volcán de ebullición. Mire, déjese de sus explosiones románticas, don Cebollón, y hágame el cheque de las cuotas. ¿Qué te parece si en lugar de decirme don Cebollón, no me dices Policarpo? Suena como más íntimo, ¿no te parece? Está bien, Policarpo. ¡Las cuotas! ¿Otra vez la burra al trigo? Palometa, palometa, no te metalices, sería criminal. ¿Qué tanto pueden valer unas cuantas cuatillas atrasadas a cambio de unos milloncejos que tengo por ahí guardados? ¿Qué tal? ¿Me das el yes? ¿Te matrimonias conmigo de una vez? Imposible. Las cuotas. Pues no me dejas otro camino. No matrimonio, no cuotas. ¿Es tu última palabra? Sí, la última. Bueno, pero no te enojes. ¿Está bien? Me caso contigo. ¿Sí? Pero antes, una copa. No, antes. Sí, una copita. Bueno. Una segunda. Estas no dejan mal aliento, porque las riego con clorofila. Gracias. Oye, mi amor, ¿no te quisieras poner más cómodo? ¿Más cómodo? Sí. ¿Cambiarte de ropa? ¿Cambiarte de ropa? ¿Y más confortable? Sí, sí, tienes razón. Enseguida vuelvo. ¿Palomita, ya llegó tu pichón? ¿Por dónde andará la paloma? Así que la paloma comió y voló. No, yo creo que se fue a polvear la nariz. ¿Acaso crees que los millonarios se dan en macetas? No, tía, pero es que las circunstancias... ¡Circunstancias, mangos! No hay pretexto que valga. Desperdiciaste completamente el cadáver de don Cebollón. ¿O qué acaso? ¿Pensabas enterrar los botines y el sombrero chamuscado? Porque de él no quedó ni rastro. Tía, estaba muy terco. Muy terco. ¿Y qué? ¿No tienes otros encantos para convencerlo? Ya les dije una y mil veces que no voy a permitir esta clase de derroches. Constituye fugas para el negocio. Tiene razón, tía. Pero te prometemos que no volverá a suceder. Tú mejor ni me hables. Ya te vi con el enmascarado ese. ¿Y qué hay de la protección, del anticipo? Me dijo que me lo iba a dar. ¡Te dijo, te dijo! Lo que pasa es que te envolvió con sus musculotes esos y con su sonrisota. Ya te claché, chiquita. Ah. Y a propósito de esto, ustedes dos no me tienen muy contenta. Ya saben cuáles son las normas de nuestra sociedad. Nada de romances. Pero es que... ¡A callar! Y escuchen muy bien esto. A cualquiera que se le ocurra tan solo pensar en casarse, se van a quedar tan pobres como unas ratas. ¿Entendieron?
Hay un trabajo urgente. Y aquí voy a ver de qué color pinta el verde. Pues tú dirás, tía. Don Arturo de Granados, como buen político, ha prometido muchas cosas y no ha cumplido nada. ¿Cómo dices? ¿Pero si él quedó formalmente de pagar su protección? Y lo hizo. ¡Claro que lo hizo! Contrató un guardaespaldas de la alta sociedad. A un llamado Arsenio Fokker Tres Alas. Así es que, niñas, vamos a enseñarle a ese candidato quiénes somos nosotras. Bueno, ¿y dónde lo encontraremos? Tiene un camión. Un camión que usa para su campaña con camarotes. Prácticamente ahí vive. ¿Ya se tardaron, no? Sí, es que el viejo es muy duro. Pues que lo eliminen y ya. Ándele, don Arturo. Págueme la cuota, ¿sí? ¿Pero pa' qué, criaturita? Ya te dije. Las circunstancias actuales de la praxis, de cómo se piensa en el partido, me lleva a la conclusión trascendental Ya, 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 ya. Párele con su discursito. Y cáigase con la cuota. ¡Ah, caramba! ¡Qué carácter! Pues es que también usted anda dándole vueltas al asunto. Y sacándole para no pagar. primero vamos a brindar. ¿Sí? Salud. 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 Y ya que entramos en confianzas, le hablo sincero, Suelita. Ustedes son chamaconas muy lindas y muy chulas, pero para protegerme a mí, se necesitan hombres, hombres valientes. Y yo ya tengo el mejor. Chin, mira, ahí está Arsenio Fokker. Ya nos cayó el chahuiscle. No, hombre, no te preocupes, manita. Ahí está Jaime adentro vigilando. El abrazo y del beso de Victoria, digamos, salud. Salud. ¡Zoila! ¡Córrele! ¡Hay peligro, manita! ¡Córrele! ¡Zoila! ¡Ya voy, ya voy! Arturo. Arsenio. Ah, no, ese soy yo. Arsenio. ¡Las atrapé!
¿Qué terquedad este tipo insiste? Gamito, no te la creas, Gamito. Sí, jefe. Le juro que ya casi tengo solucionado el caso. Sí, le prometo que en menos de 48 horas la ola de crímenes terminará. Sí, jefe, muchas gracias. Creo que mi ojo ya se le vio. ¡Carmelo! Toma. Good. ¿Luz? Sí, patroncito, dígame. Si alguien me llama, dígale que me fui al velorio del candidato Granadas. Puras órdenes. Ni siquiera se dio cuenta de que le estoy pelando pierna. ¡Desgraciado! Excepción tan solo una vez. De ninguna manera. Ese Pancho Galán y su conjunto deben todas las cuotas del mundo. Sí, pero es que no tienen para pagar, tía. ¿Que no qué? ¡Mentira! Acabo de leer en el periódico que se ha comprado un rancho totote que abarca medio Jalisco. Y dices que no tiene. ¡Así es que no! Ese cantorcillo y su conjunto musical tienen que ser eliminados de inmediato. Pero tú no puedes hacer esto. Pancho es un templo viviente al arte folclórico. Y además, yo lo amo con locura. Ay, mira, ya déjate de sentimentalismos y de babosadas. ¡Negocios son negocios! Y acerca de tus cursis sentimientos, recuérdalo bien. La que se casa se arruina. Así es que, ¡se acabó! Hoy en la noche, tú y Patricia se encargarán de que mañana aquí tengamos un entierro colectivo con mariachis y todo. Buenas noches. Con permiso. Buenas noches. La muerte del millonario en Acapulco que apareció en el mar. La explosión en el campo de golf de Don Máximo y el asalto al gran hotel. No te dice nada. Claro que sí. Aquel día en el campo de golf que te veías tan guapo. Y después, nuestro primer beso en el bar del hotel. Y luego aquel ya, día... Ya, cállate. No debiste haber confesado. Ahora mi vida será un problema. Estoy enamorado de una asesina. Y pienso casarme con ella. ¿Casarte conmigo? Para siempre. Yo también te quiero, mi vida, pero mi tía... Nada. Toma las llaves de mi casa y te espero esta noche. Te prometo que ahí estaré. ¡Ay, qué pastelote!
Felicidades, perdón, Candida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Candidato. Happy birthday to you. ¡Y qué detallazo! Pero qué detallazo el de su sobrina, Susanita. Miren, nada más verse acordado de mi Arturo a hoy que cumplía años. ¡Ay, qué coraje! Ahora que iba a ser tan famoso. Tranquilícese. Le puede hacer daño. Ya. Las penas se vuelven buenas cuando se adueñan de un corazón que se han echado raíces, son cicatrices sin curación. Hay penas que duelen tanto que hay que ayudarlas a florecer, regarlas de vez en cuando con odio perdido en llanto que no dejan de doler. Me das una pena tan honda y tan grande porque fuiste bueno y ya no serás. Y a veces quisiera matarte y matarte. Y a veces quisiera porque me quiero acordar de ti y no quiero despreciarte porque tal vez me desprecie a mí. Estoy muy agradecida porque tu amor me enseñó a soñar. Canario que hayas sentido que el sol no calienta el nido, pone el alma en su cantar. Me das una pena tan honda y tan grande porque fuiste bueno y ya no serás. Y a veces quisiera matarte y matarte. Y a veces quisiera poderte olvidar. Loca, ¿qué tienes, manita? ¿Qué tienes? Que estoy baleada. ¿Baleada? ¿Qué es eso? Estoy enamorada del Cepillo, de mi Pancho Galán. Pero eso no es como para morirse. Yo también estoy muy enamorada de Arsenio. Manita, que mi tía no se vaya a enterar. ¿Por qué? Porque te va a pasar lo que a mí. ¿Y qué te pasó? Que se entero de que estoy perdidamente enamorada de Pancho.
Ay, me ordeno darle chicharrón. Ah, caramba, eso está muy feo. ¿Y qué? ¿Lo tienes que matar? Toditito. A él y a todo su grupo de músicos, ¿te das cuenta, manita? ¡Ay, Dios! Matar todo ese arte que vive en él. Yo por dentro. No, no te pongas así, hombre. Cálmate, Zoila. A una morenita un día yo me encontré. Desde aquel instante de ella me enamoré. Al ver sus lindos ojos, no sé qué me pasó. Tal vez con su mirada, yo creo que me embrujo. Cántale, Pancho. Cántale, mi Pancho Galán. Que la próxima te le echarás con los angelitos allá en el cielo. ¿Cambiaste el cable del micrófono? Sí. Bueno, ¿y qué esperas para poner el alto voltaje? No. ¡Ah, no! Bueno, si no lo haces tú, lo hago yo. No. ¿Que no tienes corazón? Óyelo cómo canta. Es un jilguero. Un ruiseñor en toda la plenitud de artista. Lo oigo. Pero si te apresuras a subir el switch, va a cantar toda la eternidad. ¿Casarías conmigo aunque fuera pobre como una rata? ¿Para qué quiero tu dinero? ¿Por lo que tengo es suficiente? Lo que pasa es que le tengo miedo a mi tía. Tengo miedo a que trate de tomar represalias y nos mate a los dos. No te preocupes, cariño. Ella no se atreverá. Yo mismo le advertiré que si nos pasa algo a ti o a mí, será su ruina. Oírte me parece un sueño. Pero es una realidad. Te lo regalo. ¿Mío? Todo tuyo. Para cuando oigas su tic-tac, sientas que estoy a tu lado. Sí, mi vida, mi cielo, mi amor, mi muñeco. Así, todas las mañanas al oírlo sonar, sentiré que eres tú quien me está despertando. Thank you.
perfectamente que después de varias muertes comprobadas, 150 sin comprobar, puedo decirle con toda seguridad que el caso está cerrado, jefe. ¿Sí? Ay, perdone que lo deje, jefe, pero hay una persona que requiere mi presencia. No se ponga celoso, jefe, cambio y fuera. ¿Por qué tan solita? Voy a cerrar mis ojos por unos instantes para que se me grabe su presencia. ¿Usted creerá que soy un atrevido, un maleducado por abordarla en un lugar tan serio como este? Pero es que la vi tan solita, tan falta de consuelo, que vengo a ofrecérselo. Con todo mi corazón. Ahora sí, véngase con su papá. Ay, pero qué bonito habla usted, joven Arsenio. Ya hasta me convenció. Ay, sí, ¡jefe! ¡Jefe, una emergencia! ¡Jefe!